Thank you.
Gracias por vuestra actuación, por tanta paciencia como habéis tenido, porque han sido los últimos, pero serán los primeros, como dice Lalo, en el reino de los cielos, pero lo serán. De verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y Lalo, por favor, si eres tan amable de salir. Un aplauso para mi maestro Lalo. Lalo. Me dijeron nada más empezar, por favor, no se te olvide, no se te vaya a olvidar, no se te vaya a olvidar, no se te vaya a olvidar. Y yo dije, no se me olvida. Lalo, esta noche te van a dar una sorpresa, tus amigos. Así que cuando queráis. Adelante. Adelante la silla. Muchas gracias, estoy... Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto es una barreta. Muy bonita, ¿no? Y... Unos dedos de plata... Unos dedos de plata, un corazón de oro. Yo se lo agradezco muchísimo y me siento orgulloso de contar con estos amigos, que son amigos antes que alumnos y que... La verdad es que hacen que uno, pues, día a día, sea contente de que conozcan, ¿no?, la guitarra, que es de lo que se trata, ¿no?, de que nuestra cultura llegue a todos, ¿no? Y principalmente también a ellos. Esto es una alegría de contar con niños que llevan ya la guitarra y que están haciendo flamenco y que están haciendo cosas por su cultura. Esto es de agradecer y de aplaudir a ellos. ¡Bravo! Me dicen los amigos, yo creo que es que Lalo no se ponía el micrófono porque estaba nervioso, porque es muy emocionante, ¿no? Me piden que lea, ¿no?, lo que pone la placa, porque dice que es muy bonita, ¿no? Dice lo siguiente: a Lalo Macías, unos dedos de plata, un corazón de oro. De tus alumnos de guitarra, en agradecimiento por tu aportación al fomento del flamenco en San Roque y por regalarnos tus conocimientos de la guitarra flamenca. Las personas que como tú, Lalo, se llevan en el corazón. Ole tú, Lalo, ole tú. San Roque, vamos adelante. Bueno, y esta es una señora que hace la Universidad Popular. Muchas gracias a ti, primo. Buenas noches y hasta mañana. Recuerden, mañana a las 8 de la noche, Teatro Infantil. Si les apetece, aquí estaremos. Hasta mañana y gracias a todos.